en Trastornos de Aprendizaje por la Universidad Anáhuac y doctorado en Evaluación Educativa por la Universidad Complutense de Madrid. El doctor José Jacobo Gómez encabeza el Departamento de Investigación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una amplia experiencia como docente y asesor en proyectos educativos en México y Argentina. Es autor del libro La irrupción inesperada, las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza en la educación. Es licenciado en ciencias de la educación, maestro en ciencias sociales por Flaxo México y doctor en ciencias sociales por Flaxo Argentina. El doctor Melchor Sánchez Mendiola es coordinador de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Tiene una larga trayectoria en docencia e investigación en educación médica. Es médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, fellow en investigación clínica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, maestro en educación en profesiones de la salud por la Universidad de Illinois en Chicago y doctor en educación en ciencias de la salud por la UNAM. Pues muy bien, sin más, comencemos con nuestro panel. En esta sesión tendremos dos rondas de participación por parte de nuestros panelistas y seguidas por un periodo de preguntas y respuestas para responder a las inquietudes de la audiencia que nos está observando. Muy bien, pues en la primera ronda me gustaría invitar a nuestros panelistas a compartir con nosotros su experiencia con las modalidades educativas como punto de partida para la discusión. La necesidad de repensar las modalidades educativas no es un tema nuevo, pero ha adquirido renovada importancia ahora con la pandemia. Entonces, cuéntenos, ¿qué modalidades educativas operaban en sus instituciones? ¿Cómo esa experiencia les sirvió para responder ante la necesidad del distanciamiento social? ¿Y qué hicieron para dar continuidad académica durante la pandemia? Comencemos con la doctora Diana Galindo. Mil gracias, Pati. Me da mucho gusto estar con mis compañeros panelistas y sobre todo continuar con los trabajos de la RIEF 360, que de verdad me han parecido excepcional ejemplo de colaboración entre las universidades. Y bueno, pues creo que a diferencia quizás de algunos de mis compañeros, la Universidad de Anáhuac, su filosofía educativa siempre se ha distinguido por una educación presencial. Entonces realmente, salvo la experiencia que teníamos en nuestra Universidad de Anáhuac Online, es decir, nuestro departamento Anáhuac Online, que tiene posgrados totalmente en línea, a nivel de licenciatura y de los programas presenciales de posgrado, pues la experiencia era muy poca. O sea, nuestro modelo educativo pedía una sola materia en línea hace unos años, después hace 5 años dos materias, y apenas ahorita en agosto se supone que íbamos a entrar con 5 materias en línea. Entonces yo les puedo decir que tal vez un 10% de los maestros tenían experiencia con educación formalmente en línea, entendiéndolo en el sentido total de la palabra. Sin embargo, orgullosamente tengo a mi cargo dos áreas, que son el Centro de Formación Docente, que tiene más de 30 años de experiencia en la universidad, y la Coordinación de Tecnologías para la Educación, con más de 20 años de experiencia. Son áreas realmente muy apreciadas en la universidad, y gracias a un trabajo intensísimo y de muchísima colaboración fue que logramos salir adelante de esta situación, y realmente en cuestión de días, porque ni siquiera cerramos la universidad, ni un solo día cerraron las clases. Fue una experiencia enriquecedora que trataré de compartir un poquito con ustedes. O sea, yo creo que básicamente podemos hablar de 4 etapas de marzo a la fecha. La primera etapa fue capacitar a los maestros a que usaran
una plataforma, la que fuera. O sea, había maestros que en su vida habían entrado a Zoom. Entonces, simplemente empiecen a dar sus clases. Sin embargo, ¿qué hacían los maestros? Pues mucho era una parte de una clase de tipo expositiva. Entonces, nuestra segunda fase fue, vamos a trabajar entonces ya con los maestros para que vayan adquiriendo pues muchísimas más herramientas que les sean de utilidad. Y posteriormente, pues hemos continuado ya trabajando con los maestros para que trabajen en un solo Learning Management System. Y básicamente estas han sido las cuatro fases que hemos trabajado. Formamos también un micrositio, tutoriales, y les puedo decir orgullosamente que hemos capacitado a más de 14,000 maestros en cuestión de 3 meses. Hemos hecho focus groups con los alumnos, son conmovedores los comentarios de los alumnos porque usan palabras para describir a sus maestros como guerreros, capacidad de adaptación, dedicación, esmero, o sea, los alumnos reconocen todo este trabajo que hicimos. Pero nuestra gran preocupación, y por lo menos mía, hasta hace unos meses, es que volviéramos a caer en el status quo de antes, que en cuanto se terminara la pandemia, pues todos, ¿no? Las universidades somos lentas, nos cuesta trabajo la adaptación al cambio, curiosamente, y teníamos el temor de que los maestros pues volvieran o dejaran de aprovechar todos estos aprendizajes que han tenido. Sin embargo, entre más pasa el tiempo, nos queda a todos clarísimo que esta modalidad en la que hemos entrado, que no quisiera llamarle modalidad en línea porque realmente no lo es, nosotros le hemos denominado una modalidad virtual, también llegó para quedarse. Es decir, ya vamos a tener no solamente modalidades presenciales en línea, sino por supuesto híbridas, pero también modalidades virtuales. O sea, 100% síncronas. Y ahora lo que nos corresponde es de verdad que esta nueva modalidad virtual pueda tener la calidad, la excelencia a la que están acostumbrados todos los alumnos. En mi segunda parte de la presentación hablaré un poco más de hacia dónde considero que tenemos que ir de aquí en adelante. Gracias, Pati. Muchas gracias, doctora Galindo. Sí, es muy curioso que, digo, si todos pensamos, ahorita estamos como en una modalidad que no tenía nombre y que se inventó, ¿no? Ahí en marzo, Hodges, en este artículo de Ducos, nos habló de la enseñanza remota de emergencia o educación remota de emergencia, porque no es en línea, ¿no? Pero estamos en un espacio especial, pues muy, muy, muy propio o propicio para la innovación. Bueno, paso la palabra al doctor Jacobo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. El Instituto Politécnico Nacional ha trabajado históricamente bajo un modelo presencial. Previo a la pandemia, el corpus central del Instituto Politécnico ha sido el modelo presencial. Sin embargo, desde mediados de la década de la primera década del siglo XXI, se desarrollaron y se consolidaron experiencias específicas con relación a modalidades virtuales, específicamente con el surgimiento de Polivirtual. Respondiendo a un momento de la región donde comenzaban a desarrollarse proyectos de índole de política educativa y consolidándose algunas experiencias regionales con respecto a la inclusión de las tecnologías digitales a los contextos escolares. Entonces, el Politécnico comenzó a trabajar dentro de su gama de oferta educativa también a responder a una necesidad que era la de ampliar la cobertura desde la condición de institución pública, comenzar a brindar otro tipo de modalidades o mecanismos de formación que permitieran ir acompañando un momento donde la sociedad se enfrentó también a una mercantilización y masificación en el acceso a las tecnologías y donde este plano tuvo una incidencia directamente con lo educativo. Por algo estas experiencias, por algo estas tendencias, y el Politécnico respondió de esa manera. Desde luego que estos previos esfuerzos que datan desde mediados de la década de los 90, del siglo pasado, donde comenzaba a hacerse un trabajo más a distancia, no presencial, vinculante con los sectores que absorben, en este caso, o a los egresados del Politécnico, dieron una serie de insumos para proyectar escenarios de la educación de las cuales se pensaba que nos iban a llegar mucho más adelante.
donde se comenzaba a visualizar espacios virtuales como refuerzo de los procesos presenciales. Sin embargo, año 2020 pasa algo, se genera un laboratorio humano a partir de todas sus prácticas y donde lo educativo es uno de los que más se enfrenta a todas estas condiciones. Entonces, las experiencias derivadas de estas modalidades que comenzaron a tener, insisto, con Polivirtual, que es el eje específico, el instrumento institucional que tenemos para brindar formación a distancia, da un parteaguas en términos de ir pensando, pero nos arroja una serie de elementos que hoy o se consolidaron o se entendió que había que poner a discusión y sobre todo a operacionalizar de otra manera. ¿A qué me refiero? Tiene que ver con que se entendió que llevar hacia lo virtual la educación no es únicamente un corrimiento de los recursos y de, en este caso, los elementos que se tenían en el modelo presencial. Se empezó a pensar en la necesidad de una pedagogía desde lo virtual, desde mecanismos de gestión para lo virtual, desde elementos del capital humano que acompaña estos procesos y, desde luego, nos dimos cuenta de que no bastaban esos primeros esfuerzos. Creo que esos han sido de las experiencias que nos ha dejado esta implementación desde, insisto, la mitad de la primera década del siglo XXI, y donde hoy nos dimos cuenta que muchos de los aspectos aprendidos tienen que ver también con la debilitación de las resistencias. Hoy nos dimos cuenta que ante este escenario abrupto de ruptura de lo presencial y donde a través de sistemas remotos, digitales, comenzamos a interactuar, vimos que muchos de los aspectos han quedado desarticulados o sin la legitimidad con respecto a lo que hacíamos. Creo que en términos globales, un poco para ir cerrando esta primera intervención, nos ha permitido desde el Politécnico entender cuáles son los planos en donde hay que fortalecer, y uno de los aspectos tiene que ver con el esfuerzo que se hace. Yo pertenezco al Centro de Formación de Maestros, a la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, en donde somos los responsables de la formación de los docentes. Y entonces entendimos que esa formación dista únicamente de posicionar recursos y procesos técnicos del uso de las plataformas, si no van acompañados de un modelo pedagógico relacionado con lo virtual, de una metodología específica, de la alternancia en donde se convierte este proceso de paso entre lo presencial a lo digital. Considero que estas fueron las experiencias y los principales aprendizajes obtenidos en este momento prepandemia. Gracias. Muchas gracias. Doctor Jacobo, pues sí, creo que una de las lecciones de ese laboratorio, que me encanta como lo dice, ¿no? El laboratorio educativo que se surgió en el 2020, fue que no es la pura tecnología lo que nos permite hacer una educación en línea, ¿no? Y esa parte del componente pedagógico y todos los otros elementos que hay que articular. Pues pasemos la palabra al doctor Escamilla, por favor, adelante. Muchas gracias, Pati, y a todos por estar aquí presentes y a los que nos están viendo en YouTube y por televisión. No tuve la precaución de preguntar si puedo presentar algunos slides o nada. ¿Lo puedo hacer o no? ¿Sí se puede? Sí se puede, ok. Contestando a la pregunta, bueno, nosotros tenemos una experiencia de más de 30 años en educación a distancia. Este año estamos cumpliendo 31 años ofreciendo posgrados completamente a distancia desde hace mucho tiempo. Fue así como comenzamos. Y también ofreciendo materias a nuestros alumnos de licenciatura y de preparatoria que llevan sus programas presenciales, pero llevan algunas materias en línea, ¿no? Entonces, tomamos como parte de esa experiencia para abordar lo que se nos presentaba ahora en la pandemia. Cerramos una semana la universidad a partir como del 15 de marzo, si mal no recuerdo, 16 de marzo, para terminar de entrenar a los profesores. Hicimos una serie de entrenamientos y creo que algunas buenas prácticas también que puedo compartir aquí es una cosa que le llamamos los bodies académicos. Los bodies académicos es un grupo de personas, más de 1,000 personas, que de manera voluntaria, profesores, empleados, colaboradores del TEC, algunos alumnos también, que son buenos manejando tecnología, particularmente Zoom y entre otras herramientas. Estas personas fueron asignados a los profesores que dijeron que no se sentían muy a gusto con el manejo de la tecnología
y estuvieron presentes en todas las sesiones de sincrónicas, ¿no? De Zoom, apoyando al profesor, a la profesora y a los alumnos con los problemas tecnológicos. Esto nos permitió tener además un escalamiento, digamos, de los problemas que se pudieran presentar y tener un monitoreo prácticamente del 100% de las sesiones todas las semanas para asegurar que pues, hubiera una continuidad académica, que la verdad fue muy, muy elevada la continuidad académica. Otra cosa también que hicimos fue una encuesta diagnóstica sobre temas pedagógicos y temas tecnológicos, que es lo que sabían los profesores, para que los directores de departamento académico en juntas también pudieran determinar hacia dónde orientar la capacitación de profesores, pero también para identificar qué profesores podrían convertirse en entrenadores como pares, ¿no? De otros profesores que no tenían el mismo nivel en ciertas herramientas tecnológicas o en ciertos aspectos pedagógicos. Y luego, por último, quiero aquí compartir un poquito la pantalla, una presentación. Ahí se debe estar viendo en la pantalla. Buscamos cómo también continuar con lo mayor posible con, si me permiten usar esta palabra, la oferta de valor de la universidad a distancia. Entonces, no solamente fue la continuidad académica, que es el cuadrito que está ahí en su versión 2.0, que es ya la más avanzada, que no es la primera que hicimos en marzo, sino una más avanzada, sino también actividades de culturales, deportivas y artísticas y de grupos estudiantiles de los alumnos, que se llama Liderazgo y Formación Estudiantil en el TEC. Eso es LIFE, es el acrónimo LIFE. Y LIFE at Home ofrece esas actividades a distancia para los estudiantes, más de 1,200 actividades. Cuida tu Mente es un grupo de cursos, sesiones de apoyo y sesiones con expertos, psicólogos, alrededor del tema del burnout y de la salud mental, no solamente de los estudiantes, también de los profesores y colaboradores, así como de las familias de nuestros estudiantes, que también fue parte de la oferta. Boost Your Skills es actividades académicas adicionales, particularmente con nuestra alianza con Coursera y con edX, estamos ofreciendo a nuestros estudiantes la posibilidad de tomar cursos de manera gratuita en estas plataformas, ahorita ya solamente en Coursera. En verano, cuando empezó el receso de verano, teníamos alrededor de 6,000 inscripciones de alumnos por semana, lo que habla también pues, de que ante la imposibilidad de salir de vacaciones, había que buscar alguna manera de estar haciendo esto. Beneficios de valor del TEC, esto habla pues, de que ofrecimos a los padres de familia de nuestros estudiantes también descuentos en casas comerciales que tenemos ya para nuestros empleados y profesores del TEC, además del programa de apoyo que muchas, como muchas universidades, un programa de apoyo financiero que como muchas universidades ofrecimos. Y luego también actividades de vinculación comunitaria donde los estudiantes desde sus casas, sin ponerse en riesgo su salud, podían continuar trabajando, haciendo cosas de trabajo comunitario, ¿no? De manera voluntaria, lo cual también da un sentido de propósito durante este encierro. Para este semestre de agosto y diciembre preparamos un modelo que es online, en línea y también es híbrido. Ese modelo lo llamamos High Flex Plus, que es híbrido, es flexible porque la parte híbrida se puede volver online y el plus es porque incluye Life at Home, Build Your Skills y Cuida Tu Mente. Desgraciadamente los semáforos no nos han ayudado para poder arrancar con la parte híbrida de ningún campus. Estamos en la espera de que se alineen todas estas estrellas. Pero una cosa también muy importante que creo que es una buena práctica es que nosotros les preguntamos a los profesores si querían dar clases presenciales o no y se respetó solamente a los que dijeron que sí querían para incluirlos en este proyecto y también a los estudiantes. Entonces hicimos el encuadre para poder lograr que profesores y estudiantes que sí deseaban estar presencialmente se programaran estos cursos de manera híbrida. Como dije, no se pudieron dar de manera híbrida y ahora se están dando de manera flexible. Entonces, con esto me detengo aquí para continuar con el panel. Uh-huh. Muchas gracias, doctor Escamilla. Nos recuerda que la educación universitaria es mucho más que lo que pasa en las aulas, ¿no? Y entonces, movernos en línea no es solo continuar el contacto entre estudiantes y docentes, ¿no? Sino hay toda una serie de elementos inherentes a la experiencia universitaria que también tenemos que contarnos en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el tema de las modalidades es bastante más complejo de lo que aparenta
en primer momento, ¿no? Invito a todos los que nos están escuchando a enviar sus preguntas por el chat del canal de YouTube. Entre la primera y la segunda participación voy a leer algunas de sus inquietudes para que las puedan tomar en cuenta nuestros panelistas en su segunda participación. Y entonces doy la palabra al doctor Sánchez Mendiola para su participación sobre la experiencia de la UNAM. El famoso micrófono, ¿verdad? Ya se convirtió en parte de nuestra cultura. Bueno, muchas gracias por estar aquí con ustedes y participar en el panel. Siempre que se nos pide que hablemos por la institución me pone algo nervioso, ¿no? Porque si yo digo, la UNAM está haciendo esto, sinceramente estoy faltando mucho a la verdad, porque la UNAM como concepto es algo gigantesco, ¿no? Entonces, daré opiniones personales y mi visión de algunas de las cosas que yo he visto. En términos de números, ayer estuve en un panel y comentábamos, somos muy dados a usar la numeralia, y pues tengo dos números aquí nada más para poner el contexto, ¿no? Estudiantes, 360,883, y académicos, 41,332. De estos estudiantes, 37,314 están inscritos en los programas abiertos y a distancia. Y aquí es muy interesante, la universidad, una de las muchas cosas que ha tenido en el último siglo, es que ya va a cumplir 50 años que empezó con programas de universidad abierta y después de educación a distancia, y ha tenido mucha experiencia en esa parte, ¿no? Pero yo lo que he visto en lo que va de este año es que el reto que nos planteó esto nos descuadró totalmente, ¿no? Ahorita que estaba oyéndolos y tratando de pensar exactamente qué decía sobre las modalidades, es que la palabra modalidad ahorita sinceramente se nos quedó corta para lo que pasó, porque obviamente es muy políticamente incorrecto decir que improvisamos mucho, pero improvisamos mucho, porque era imposible tener una planeación micrométrica de cómo iba a actuar cada elemento de todo el sistema que compone a la universidad, incluyendo docentes y estudiantes. Y además, aunque estuvieras inscrito y participando en cualquier versión escolarizada presencial cara a cara de alguna carrera, pues prácticamente la totalidad de los estudiantes y de los docentes utilizan en su vida cotidiana algún dispositivo digital como parte de la sociedad en la que vivimos. Entonces, si bien puedes estar inscrito en una carrera presencial, usas los recursos digitales para muchísimas cosas. Entonces, se ha empezado a perder esta separación medio artificial que se generó por necesidad hace mucho tiempo entre lo totalmente presencial y lo totalmente a distancia. Y regresando a cómo la vivimos, pues se hicieron varias cosas. Se integró un campus virtual de la universidad, que el cual, si me hacen favor de poner por ahí la liga en el YouTube, donde se expusieron todos los recursos con los que cuenta la universidad para los estudiantes y para los docentes. Muchos de nosotros no habíamos usado ninguno. Y aquí quisiera puntualizar esta percepción social, y esa no nada es mi opinión personal, es lo que dice la literatura internacional. Hay como una percepción social de que la educación a distancia y en línea es como de segunda categoría, como una opción secundaria, como ciudadanos de segunda clase, como lo ponen algunos. Yo creo que esto nos debe de cimbrar de tal manera que esto que hemos llamado educación en línea, educación a distancia, etcétera, que se mezcle con el paisaje de aprendizaje que tenemos ahorita en el escenario, pues va a cambiar ahora sí que todo nuestro, llamémosle, paradigma de este sistema, ¿no? Generamos una gran cantidad de cursos en línea para los profesores, hasta ahorita ya lo han tomado un montón de miles de profesores, creamos un MOOC específico para enfrentar esto de la pandemia, también si me hacen favor de poner la liga en YouTube, que se llama Modelo para Armar, y muchos cursos de formación docente. Y además cada escuela y facultad, como la universidad es tan grande, han hecho una serie de actividades internas, ¿no? Por eso cuando digo que ha hecho la UNAM, es que ha hecho toda la UNAM. Y para finalizar, el señor rector
en el mes de junio cumplió una de las cuestiones que había planteado a fines del año pasado, de hacer una reestructuración importante dentro de la universidad y crear la nueva dependencia en la que tengo el honor y el placer de estar, de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, donde se combinó todo lo que teníamos de evaluación educativa, innovación educativa, con la educación a distancia para poder enfrentar el nuevo reto. Y aquí estamos, empezando el nuevo ciclo escolar en esta realidad que nos tiene de cabeza y esperemos encontrar nuestra brújula, porque es un proceso permanente, no es como estar en este beta perpetuo de qué vamos a hacer para enfrentar el reto. Eso sería por el momento. Gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez Mendiola. Muy bien, pues volteemos ahora la mirada hacia el futuro, ¿no? Es curioso, la educación en línea surgió a fines de los 90 y desde entonces, en 30 años, ¿no? Ahora 2020, había ido creciendo poco a poco, pero pues sucedió que con la pandemia nos fuimos, o sea, todos tuvimos una como experiencia como muy intensa, este laboratorio que mencionó el doctor Gómez. Y bueno, creo que ello ha transformado la forma en la que pensamos la formación universitaria. Entonces, en esta segunda ronda, me gustaría que nos compartieran su visión a futuro. ¿Qué es lo que están planteando en sus universidades para lo que sigue? ¿No? Hay algunos autores que hablan que la educación en línea llegó para quedarse, otros que dicen que a los estudiantes les surge volver al campus. ¿Qué es lo que ustedes están pensando y cuál es su perspectiva en torno a las modalidades educativas? Y de una vez les comparto algunas de las inquietudes de nuestros asistentes son en relación con los programas del TEC para el doctor Escamilla. Son en inglés, muchos de los nombres que mencionó están en inglés, como Boost Your Skills, se trabaja en ese idioma. Y de los cursos que dieron y que se incluyen aquí, ¿qué duración tienen? Y también nos plantean si para los alumnos de recién ingreso han implementado estrategias adicionales para su adaptación ante las circunstancias actuales, identifican algún repunte en deserción o reprobación, consideran que la teledocencia será la opción del futuro y qué iniciativas de colaboración interinstitucionales se están planeando. El temblor del 2017 y la pandemia son ejemplos de situaciones que exigen colaboración entre las instituciones mexicanas. Entonces, con esto comenzamos la segunda ronda y doy el micrófono al doctor Escamilla, en este caso. Ya está abierto mi micrófono. Gracias. Contestando un poco las preguntas, el TEC imparte algunos cursos en inglés, la mayor parte de los cursos se imparten en español, hay algunos cursos que se imparten en inglés. En el caso particular de Boost Your Skills, yo diría que el 90% de la oferta que está en Coursera y en edX, tal vez más del 90%, son cursos que están en inglés. Eso sería como parte de la respuesta. No recuerdo ahorita alguna otra de las preguntas, pero quiero hablar un poco más bien de la importancia de la colaboración que mencionaste hace un momento. A mí me parece que algo muy interesante y que yo esperaría que llegara para quedarse en esta pandemia y para hacer frente a cualquier tipo, digamos, de eventos en el futuro que cada vez van a ser recurrentes, que pueden ser emergencias por desastres naturales, cambio climático o también pandemias o enfermedades, es la colaboración. Creo que nos ha obligado un poco a las universidades y a las instituciones educativas a colaborar y a compartir, hacer cosas de este tipo, y es algo que yo esperaría que siguiera ocurriendo. Quiero aprovechar de nuevo para compartir aquí en pantalla algunos recursos que pueden ser de interés para quienes nos están viendo, que es parte de estas iniciativas. Entonces, estos los van a compartir también en YouTube. Son tres o cuatro ligas las que están por aquí. Este es en el Observatorio de Innovación Educativa, una serie de recursos para profesores, colaboradores y alumnos de universidades alrededor de buenas prácticas, recursos educativos relacionados con el COVID-19. El TEC también abrió al público una página donde comparte materiales que se usaron para entrenar a los profesores en el momento
del cambio de presencial a distancia. Esta es la página que tiene estos recursos, se llama Transforma tu curso a flexible digital para la continuidad académica. Nuestra red, la RIE 360, también elaboró un grupo de recursos educativos para innovar en la docencia alrededor de la pandemia del COVID-19. Y aquí también tenemos pues una serie de acervos, recursos, apoyos, cursos, etcétera, que fueron muy interesantes y creo que siguen siendo válidos e interesantes, ¿no?, para este tema. Y por último, pues esta parte de compartir el congreso que nosotros hacemos en diciembre, que este año va a ser abierto también, va a ser online, se puede ver desde cualquier lugar, pues también va a ser un lugar donde vamos a estar hablando de lo que ha pasado en estos últimos meses y de lo que esperamos que va a pasar hacia el futuro. Entonces, como no veo el reloj, creo que voy a detenerme aquí para respetar los tiempos y seguimos platicando. Muchas gracias, doctor Escamilla. Muy bien, pues paso ahora la palabra al doctor Sánchez Mendiola para que nos cuente qué está pensando en la UNAM hacia el futuro. Micrófono. El micrófono. Sí. Siempre decimos el micrófono. Regreso al comentario que hice hace unos minutos ahorita que dijiste qué está pensando la UNAM. Es concebir a la UNAM como un ente, como un sistema adaptativo complejo que ha alcanzado tal complejidad que es capaz de pensar por sí misma. Yo lo que diría es no estamos todavía ahí, pero lo que sí es un hecho es que el 100% de los estudiantes y de los docentes de la UNAM están viviendo este reto de una manera como lo está viviendo el resto de la nación, yo creo que, y del mundo, ¿no? Yo, uno de mi comentario inicial en esto del futuro, que siempre es incómodo tratar de predecir el futuro, es que la universidad representa una lente, una, llamémosle biopsia, perdón el término médico, de lo que es la sociedad mexicana, y como tal tenemos toda la problemática que tiene la sociedad mexicana, una gran cantidad de estudiantes y docentes que tienen, es difícil decir tener o no acceso a internet, a pesar de que sea derecho constitucional, pero el mensajito ese que nos aparece a cada rato de internet inestable ya también se convirtió en el pan nuestro de cada día, ¿no? Ojalá ahorita que estamos haciendo todos nuestro mejor esfuerzo por proveer la tecnología y toda la conectividad que se requiere para los estudiantes, la universidad tiene una serie de proyectos que salieron en los medios en estos días, el proyecto PC Puma, la estudio de movilización de los estudiantes para ver qué tan cerca están de los espacios donde podemos brindarle acceso a la red Wi-Fi, y proyectos de municipales, estatales y nacionales de acceso a la red inalámbrica. Yo creo que parte del reto futuro que debemos de luchar es no estar pensando si voy a tener aire que respirar o luz o electricidad para prender la luz, sino también la conectividad para poder optimizar todo este reto de la educación a distancia. Y parte de los retos que yo visualizo es que sí tenemos que reflexionar sobre qué queremos decir con esto de tecnología. Ahorita estamos haciendo esto en Zoom y en YouTube, que son empresas que cotizan en la bolsa y que implican una serie de ganancias para X o Z, ¿no? No quiero entrar mucho en ese punto, pero ayer decíamos en un panel, caray, si somos tan buenos en el país y tenemos tantas personas competentes, ¿por qué no tenemos el, entre comillas, el Zoom mexicano, por poner un ejemplo? Yo creo que sí ya llegó el momento en esta cuestión que hablaba Pepe de colaboración, de realmente generar recursos de bajo costo o de acceso abierto que ayuden a que toda la sociedad tenga acceso a las herramientas que pueden ayudarnos pues a potenciar esto, ¿no? Porque la tecnología no es nada más los fierros, el software y el hardware. Tecnología en su concepto más amplio es todo lo que utilizamos para funcionar como sociedad, ¿no? Claro, depende del marco de origen del conocimiento donde se visualiza el concepto. Y el otro punto es, que yo creo que es el más importante, el volver a regresar a lo básico de la educación, es decir, la educación como campo de estudio, la educación como algo que los profesores tienen realmente que, tenemos realmente que estar preparados, conscientes de nuestras limitaciones, entrarle al reto que se nos viene, y eso implica poner a la educación primero que la tecnología, y poner la educación como el
el caldo de cultivo en el cual ocurra todo esto para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Escuchemos a los estudiantes, hemos hecho también encuestas a docentes y estudiantes en la universidad. Algunos recursos están en la Liga de Publicaciones de nuestra dependencia, que son de acceso abierto. Todos estamos preocupados por nuestra salud. Ahorita muchos estamos en casa o en lugares, bueno, yo estoy en la oficina, pero estamos muy preocupados por la salud. La interacción que tenemos social se ha transformado de una manera dramática. Y ahora que regresemos, y ya la palabra regresar se oye cada vez más extraña, hablando de cómo interpretar el regresar, estas interacciones tendremos que volver a aprender cómo reconocernos, cómo interactuar, cómo enseñar y cómo evaluar. Y quisiera terminar nada más con dos puntos. Uno, necesitamos hacer más investigación en nuestro país sobre el tema. La investigación en educación es totalmente contextual. Y existen décadas de miles y miles de artículos académicos rigurosos en otros países del mundo sobre la educación a distancia, en línea, que documentan que funciona. Y en nuestro país esto es muy limitado. Yo creo que esta es una oportunidad dorada para poner la educación otra vez en el centro, para meterle recursos y ganas a la investigación en educación que incluya toda la cuestión de la educación en línea, que nos facilita en cierto sentido el acceso a la huella digital de estudiantes y docentes. Y por último, el 16 de septiembre salió el manifiesto de la enseñanza en línea de la Universidad de Edimburgo, un documento fascinante que lleva su tercera edición. Y ahí dicen varias cosas, ¿no? Ojalá lo pudieran checar. Es un documento hermosísimo y muy provocador. La parte que más me gustó es donde dice que no nos dé envidia del campus, ¿no? Porque we are the campus, nosotros somos el campus. Y es esta parte reflexionar, que ahorita que me preguntabas de la UNAM, tenemos los edificios de ladrillo y cemento, las cuestiones que son, ¿cómo se llama? Esta cuestión de propiedad, recursos de la humanidad, de la UNESCO, que están ahí, pues están muy bonitos, ¿no? Pero lo más importante son los docentes, los estudiantes y los trabajadores. Regresar, pues, a poner el foco en nosotros. Nosotros mismos. Y ahí le dejaré. Muchas gracias, doctor Sánchez Mendiola. Sí, creo que algo muy interesante que ha pasado es darnos cuenta de realidades que vivíamos y de necesidades que tenemos para fortalecer la educación, ¿no? Como, digamos, esta parte de la infraestructura que tenemos, las herramientas, quiénes las genera, como que dábamos por hecho que teníamos suficiente, que con las aulas, los espacios, pero pues hay mucho más allá para poder ofrecer una educación que aproveche todas las tecnologías, que prepare a nuestros estudiantes ante un contexto como el que está viviendo el mundo, pues hace falta. Y sí, es un espacio muy interesante para la colaboración. Voy a pasar ahora el micrófono a la doctora Galindo. Por favor, Diana. Muchas gracias. Pues retomando la idea de regresar a la educación, una de las ventajas que tenemos en la universidad es que cuando hablo de la universidad sí puedo hablar de la universidad, porque la diferencia de tamaño pues sí, no tiene nada que ver con la UNAM. Entonces definitivamente el foco lo tenemos puesto en lo siguiente. Antes hablamos de tres modalidades, en línea, presencial e híbrida. Ahora podemos agregar también la virtual, pero creo que lo nuevo y lo más importante es que se perdió la distinción entre cada una de estas. Ahora es un continuo. Y lo importante es que capacitemos, que formemos a nuestros docentes y a nuestros alumnos para poder transitar en este continuo de modalidades. Que seamos capaces de impartir una clase y de recibir una clase independientemente de lo que pase con la tecnología, de si hubo, como ha pasado en el caso de alguna de nuestras universidades aquí presentes, que un temblor, que una situación natural afecte en nuestro campus, o sea que podamos impartir enseñanza de calidad independientemente de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor y de la tecnología. Por supuesto, uno de los retos más grandes que existe es que justamente esta educación supere algunas de las deficiencias que actualmente presenta, porque nadie duda, de por lo menos de los que estamos aquí, de la calidad que puede tener la educación en línea o virtual, pero hoy en día la inmensa mayoría de las clases que se imparten de esta forma están careciendo de algunas cosas.
el lograr este contacto social, estas interrelaciones sociales entre los alumnos y el maestro, el provocar verdaderas discusiones, involucramiento de los alumnos, es posible, pero no lo estamos logrando en muchos casos. Entonces, este es nuestro siguiente paso, o sea, empezar a trabajar mucho en este sentido. Y aquí quisiera mencionar dos cosas que estamos haciendo. Por un lado, hemos visto que ha sido especialmente benéfico el que la universidad está enmarcada en un contexto de aprendizaje invertido. Nos hemos convertido en certificadores para Latinoamérica de esta metodología y hemos visto que es ideal para poder transitar entre una modalidad y otra. Los maestros que ya estaban utilizando esta metodología, les fue extremadamente fácil transitar ahorita como decía Patti, a la educación remota de emergencia, la modalidad remota de emergencia. Entonces, esa definitivamente es una de nuestras recomendaciones. Y por otra parte, reconocer que la formación docente tiene que ser, como comentaba uno de nuestros ponentes hace un momento, tiene que tener una metodología. A mí me gusta relacionar la formación docente como si fuera pensáramos en un banquito de tres patas. Entonces, por un lado está la formación formal, o sea, el impartir estos cursos, tutoriales de capacitación, pero si eso lo dejamos solo, no va a ser suficiente. Eso siempre tendrá que estar acompañado de la práctica y, valga la redundancia, del acompañamiento. O sea, que alguien, como bien comentaba Pepe, que tuvieron una serie de buddies, creo que era la palabra que usó, que acompañaba a los docentes, eso es lo que estamos trabajando ahorita fuertemente. Y pues, por último, creo que el reto más importante para todos nosotros y para el país en general y para el mundo es, pues si seguimos con este tipo de educación, porque la pandemia no sabemos para cuándo se va a acabar, ¿cómo lograr mayor equidad? Porque no es posible las desigualdades que existen, y ahorita mencionamos que prácticamente todos los alumnos tienen dispositivos, pero estamos hablando de un grupo en particular. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a colaborar para ir disminuyendo los problemas de equidad que existen ahora más que nunca con este tipo de educación? Gracias. Gracias, doctora Galindo. Sí, pues es un reto y es un reto para las modalidades que en sus orígenes tenían esta función de equidad, ¿no? Los primeros cursos a distancia surgieron para brindar acceso a quienes no podían asistir a la escuela. Pero ahora, dado que la educación a distancia es en línea, el problema de dar acceso a quienes no tienen acceso a las tecnologías necesarias para conectarse, se abre de nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar con la equidad, ¿no? Ese es un aspecto muy interesante. Pues para concluir la segunda ronda de participaciones, doy la palabra al doctor Gómez. Adelante. Muchas gracias. Hoy el IPN perfila igual un modelo híbrido, un modelo alternante. ¿Por qué? Porque está respondiendo a una inquietud que ha surgido y que creo que lo hemos discutido en este momento. Nos hemos dado cuenta que la presencialidad también tiene un peso sustantivo que a lo mejor habíamos dejado un poquito de lado. ¿Por qué? Porque muchas de las tendencias nos hablaban de este posicionamiento de la educación más hacia esquemas virtuales, de acuerdo a los sectores que rodean o que demandan una respuesta de la universidad. Pensemos en todos los sectores, desde lo social, lo laboral, lo cultural, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se iba pensando hacia ello. Y el instituto hoy está tomando la experiencia de sus carreras en línea, de su oferta académica en línea, con relación a esos insumos que ha dado. ¿Cuáles son esos insumos? Entender que se necesita contar con pisos tecnológicos adecuados, sí, con una capacitación docente de acuerdo a las modalidades establecidas. También es una de las experiencias. De acuerdo a las posibilidades de adaptar la presencialidad hacia lo virtual. Sin embargo, una de las discusiones que hoy tenemos en las agendas educativas del mundo es cómo sustituimos
lo presencial desde lo virtual, dado que las discusiones centrales están en cómo volvemos pronto a las escuelas, porque sabemos que hay elementos como los laboratorios, como los planos prácticos específicamente. Yo siempre hago el ejemplo con los colegas, le digo, bueno, una cosa es sacarle un diente a una maqueta y otra cosa es a una persona que tiene otras características, donde experimentas con estas cuestiones y donde también los usos y costumbres de las instituciones marcan las pautas para determinar cómo podemos transitar este paso. Entonces, en términos globales, el IPN está haciendo esto. Ahora, tenemos que pensar en lo siguiente. Voy a utilizar una referencia del doctor Dante Avaro con respecto a una discusión central. ¿Cuánto cuesta como institución poder sostener un modelo virtual, pero cuánto cuesta llevarlo a una escala a largo plazo? ¿Sí? A ver, podemos generar una serie de elementos que nos sirvan para construir en este momento un esquema funcional a las necesidades de la formación virtual y poco a poco alternante o híbrido, con base en el regreso según las condiciones también de salud y el entorno que va a determinar el regreso a los espacios aulicos. Sin embargo, estamos en las condiciones de poder sostener esos modelos con respecto a calidad, pertinencia, objetividad, relación con los entornos y cómo también las figuras internas que sustentan el contrato pedagógico, estamos hablando de docentes, alumnos, directivos y entornos que rodean, están adaptados y están en condiciones de poder ir cambiando ese chip en términos de la relación en cómo lo estamos planteando. Hoy se empieza a hablar de modalidades o de mecanismos de trabajo más bajo la lógica de on demand. Estamos repitiendo este momento, como lo vivimos a principios del siglo XXI. Llegaron los dispositivos y la educación se vio impactada por ello. En términos de que muchas prácticas comunes, la comunicación, la socialización, el acceso a la información, se empezó a correr hacia el uso de estos dispositivos. Hoy, en esta lógica de on demand, de bajo demanda, se habla de una tedificación de la universidad, de una moquización de la universidad, metiendo estos elementos de los MOOC, de estas metodologías tipo pláticas TEDx, que todos hemos visto alguna de ellas, ¿no? En donde son elementos que están soportando estas respuestas emergentes a las necesidades que nos planteó la ruptura de la presencialidad con esta condición. Bueno, aquí el punto, y eso desde el instituto, es lo que estamos pensando a partir de rescatar las voces de los alumnos, de los docentes, de las figuras centrales, es si estamos en las condiciones para entender y para formarnos en un plano que responda a esas condiciones y no caer en los problemas, por ejemplo, de los MOOC, de esta lógica embudo, que entran muchos y salen muy poquitos, ¿no? Como lo refiere Reich o algunos de los autores que hablan sobre estos puntos, ¿sí? Donde ahora esos poquitos están respondiendo al perfil de formación, esa es una de las discusiones principales. Otro, si nos vamos a la lógica de TED, de las charlas TEDx, ¿tenemos la capacidad ya construida de generar procesos dialógicos efectivos que permitan la objetividad y la pertinencia del desarrollo curricular con base en las necesidades, otra vez, de todos estos agentes que le piden a la universidad elementos muy específicos, que van desde el Vox Populi hasta las grandes organizaciones y la política educativa, pasando por todos los demás elementos? ¿O vamos a caer en los mismos errores o esta Netflix educación, ¿no? Perdónenme, me enredé ahí por querer hacer una palabra nueva. En términos de, ok, tengo mis recursos, yo lo puedo ver mi clase en el momento que quiera. Desde luego que son formas de aprender. Ahora, ¿podemos acompañar ya? Esos son los elementos que estamos discutiendo. Y un poco para cerrar esta participación, ¿no? Quisiera dejar algunas preguntas también para la audiencia y creo que las podremos seguir discutiendo en otro momento. Por un lado es,
¿Qué están haciendo nuestras instituciones? Cada uno pienses en el contexto que está. ¿Qué están haciendo nuestras instituciones para adaptarse rápidamente a un modelo barra esquema de operación que permita tomar decisiones y resolver los problemas que deriven de esta toma de decisiones? Y retomando a la TUR, quiero cerrar con estas dos preguntas. ¿Qué de lo que hacíamos antes estamos dispuestos a dejar en el pasado? ¿Y qué de lo que no hacíamos quedará instalado de aquí en adelante? Aunque ese de aquí en adelante no sabemos cuánto dure. Gracias. Muchas gracias, doctor Gómez. Híjole, nos hizo poner los pies en la tierra, ¿no? Porque sí, es muy fácil hablar de vamos a pasar a la educación virtual, a la educación en línea, pero hay muchos aspectos que tenemos que replantear y hay, digamos, detrás de la operación actual de las universidades, pues hay esquemas económicos, administrativos, organizacionales, y no es tan fácil como decir, nada más vámonos a la educación en línea, ¿no? Hay que realmente transformar toda la universidad. Muy bien, pues ahora pasemos a la interacción primero entre ustedes y luego con el público. Entonces, los invitaría a cada uno de ustedes a hacer una pregunta a otro panelista y al panelista a quien le pregunten a contestarla en un minuto para poder empezar a ver cómo contrastan las ideas que nos han presentado. Entonces, no sé quién quiere comenzar, doctor. Doctor Melchor Sánchez Mendiola. Sí, bueno, una no es de opción múltiple, ¿verdad? Bueno, no. Para el doctor José Escamilla, ¿qué tanto de esta situación de que el Internet nos está haciendo más superficiales? Ya ven el libro de The Shallows de Nicholas Carr, que sacó su segunda edición ahora en estos meses. ¿Qué opinas? ¿Qué tanto habrá de cierto de eso y cómo enfrentarlo, ¿no? Para aprender realmente será una cosa. Sí, yo creo que hay algo de cierto en esto, pero es por diseño también. Las redes sociales te hacen más infeliz. Hay estudios que demuestran esto porque yo hago, la gente publica normalmente cosas en internet que tienden a ser un poco exageradas. Es decir, no me voy a sacar una foto con mi bocho todo estartalado, me lo saco con un Lamborghini, ¿verdad? Y lo publico. Y cuando tú te comparas contra el respecto de la media de la gente que ves en internet, pues dices, yo soy menos feliz, tengo menos amor, tengo menos dinero, tengo menos salud, ¿no? Que el resto de la gente, ¿no? Entonces te tiende a hacer esto y tiende a ser muy superficial. Pero también por diseño se pueden hacer cosas en donde tú por diseño hagas experiencias más profundas, ¿no? Nosotros tenemos unos cursos que diseñamos para el nuevo modelo educativo TEC21 que se llaman FIT, Flexibles, Interactivos y con Tecnología. Y en los estudios comparativos que hicimos con cursos presenciales similares, encontramos que en términos de aprendizaje no había diferencias significativas, pero una cosa interesante que encontramos es que en términos de cercanía con el profesor, preguntándole a los estudiantes cómo se sentían de cercanos a su profesor, en los cursos FIT, que son a distancia, los alumnos se sentían ligeramente más cercanos a su profesor que en los cursos presenciales. Pero la explicación que nosotros dimos a esto es que estos cursos fueron diseñados por tres profesores de tres campus distintos con un grupo de diseñadores instruccionales que tenían como consigna hacer más interactivo lo que está pasando. Y muchas veces en el salón de clases, pues los de las filas de atrás te vistes de gris, ¿verdad? Y te pones atrás y a lo mejor ya la educación a distancia, como dicen, en presencial empieza a partir de la segunda fila, ¿no? Entonces, creo que también hay un tema de diseño. Yo creo que la tecnología la podemos usar para ser muy superficiales como en internet, que hay psicólogos conductuales que lo que buscan es que estés tú enganchado ahí como una droga, como adicto, pero también se pueden usar para hacer cosas con mucha profundidad. Uh-huh. Gracias. Muchas gracias. Sí, muy, muy cierto. Me hizo recordar la respuesta del doctor Escamilla, el concepto de distancia transaccional de Michael Moore, ¿no? Que dice que, bueno, la distancia no es necesariamente geográfica, ¿no? Que sino tiene que ver con el tipo de interacción que se planea en un curso. Y puede ser más cercano en un curso
en línea o en un curso de, digamos, que no es presencial, puede sentirse más cerca el estudiante. Entonces, claro, como dice el doctor, tiene que ver con diseño, no solo con la tecnología. Muy bien, bueno, pues aprovecho este... ¿Hago la pregunta yo? Sí, pero ahorita vamos a salir del aire. Nos están viendo por YouTube y además por Canal 44. Y vamos a salir del aire de Canal 44. Entonces, en este momento quiero despedir a quienes nos están viendo por este canal, invitarles a participar en el siguiente seminario web, que esta vez estará organizado por la Universidad de Guadalajara y tratará sobre el tema de estudiantes y el reto de las nuevas exclusiones que está generando precisamente esta transición a la enseñanza remota de emergencia. Les doy muchísimas gracias a quienes nos escucharon por Canal 44 y espero tenerlos con nosotros también en el futuro. Y entonces ahora sí, continuamos con la etapa, un periodo más de interacción entre los panelistas y por supuesto con nuestro público. Adelante, doctor Escamilla, su pregunta. Sí, bueno, ahora con la pandemia se ha hecho el experimento de educación a distancia online remota más grande del mundo, simultáneo, en donde nos hemos aventado a la alberca sin saber nadar, como alguien decía aquí, ¿verdad? Hemos improvisado. Melchor, estoy totalmente de acuerdo contigo y era el momento de improvisar. Mi pregunta sería si la educación online blended, o sea, la híbrida que mezcla presencialidad con online, llegó para quedarse, va a ser para todos, etcétera. Y no sé si dirigírsela a alguien o dejar a ver quién la quiere capotear. Creo que tenemos tiempo de que la contesten los tres. Entonces les pediría a todos, no sé quién de ustedes quiera comenzar contestando la pregunta del doctor Escamilla. Yo creo que es una de las preguntas que hoy entran en estas discusiones de las cuales referíamos. Voy a dar dos planos. Uno, desde la lógica institucional, que la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque va a ser una alternativa que será de mucha utilidad para situaciones muy específicas. Ya sea otro momento similar, espero que no pasemos algo similar como esto, pero sí para sustentar los modelos, si se vale decir tradicionales, que teníamos y que permitan enriquecer más la experiencia. Ahora, la respuesta a título personal y me hago cargo. No. Porque todavía estamos en términos de discutir qué sí y qué no podemos convertir de la educación hacia un plano totalmente virtual, digital, online, y donde sea el elemento sustentado. Me parece que si bien las realidades institucionales tienen diferentes ritmos y diferentes marcos de acción, hay instituciones que estamos todavía discutiendo planos de qué tantos elementos tenemos bien desarrollados para poder sustentar modalidades, en este caso online totalmente. Y donde las preguntas importantes serían, si vamos a poder sostener este esquema de calidad y de soporte que respalda al mecanismo presencial, y segunda, ¿qué otros elementos de la periferia están conscientes de que una formación online da las mismas garantías que buscan del egresado, del formado, con relación a lo que necesita? ¿Por qué? Y lo cierro con ese planteamiento. Un reclutador de un egresado, ¿confía igual en alguien que se formó en lo presencial que en alguien que se formó en lo virtual? También tiene que ver con ese cambio de paradigma y de formas de entender el desarrollo profesional. Bueno, esa sería mi respuesta. Muy bien. Muchas gracias, doctor Gómez. Pues sí, ahí está el factor del reconocimiento social de la educación en línea, ¿no? Ahora, y ver si los títulos van a decir si fue educación en línea.
Pero bueno, le pasaré ahora a contestar la pregunta del doctor Escamilla a la doctora Galindo. Por favor, ¿qué opina usted? ¿Llegó para quedarse? Claro, gracias. Específicamente hablando de una modalidad híbrida, como comentaba ahorita Pepe, porque si hablamos de una modalidad en línea, o sea, sí me parece importante, aunque yo misma hablaba de que se ha perdido el continuo, sí distinguir un tipo de educación de otra. Entonces, sin duda, la modalidad presencial y la modalidad totalmente en línea han existido y seguirán existiendo. Mi pregunta es, sobre todo, la híbrida en estos momentos. Tengo la impresión, y lo respaldan algunos de los estudios que hemos hecho de satisfacción con los alumnos en el pasado, que quizás la educación híbrida, en donde parte es presencial y parte es en línea, a veces no cumple con todos los objetivos de ninguno de los dos tipos de educación. O sea, que a veces la educación híbrida estamos en desventaja y los alumnos no tienen ni todas las ventajas de una educación presencial ni todas las ventajas de la educación en línea. Sin embargo, en estos momentos y particularmente para los siguientes meses, creo que no va a quedar otra, porque como se ven las cosas, quizás empezamos en enero nuevamente con una educación virtual, pero si después podemos regresar al campus, entonces vamos a tener parte presencial y parte en línea o a distancia. Entonces ahí ya, sin quererlo, vamos a tener ya una educación híbrida o semipresencial. Y por otro lado, seguiremos teniendo todos estos grupos de alto riesgo, en donde vamos a tener alumnos que sí van a poder estar en el campus, pero otros que no. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo vamos a manejar esta situación. Y, por supuesto, podemos tener la clase presencial con una parte de los alumnos y lo demás en streaming. Pero yo me pregunto si los alumnos viendo clases en streaming realmente van a tener las mismas ventajas. Vuelvo a lo mismo. No van a tener ni la totalidad de las ventajas de una educación en línea ni la totalidad de las ventajas de una educación presencial. Entonces, me pareció muy, muy relevante esta pregunta específicamente dirigida a la educación híbrida. Esta es la que más me cuestiono e insisto, no nos va a quedar de otra en los siguientes meses, pero a futuro sí tendremos que trabajar mucho más en esta si es que se continúa, porque creo más bien que esta nueva modalidad virtual en donde podemos tener clases, digamos, presenciales, pero a través de una pantalla, puede presentar más ventajas que una modalidad híbrida como tal. Y retomando un poquito lo que decía ahorita Jacobo, de la opinión de los empleadores, de qué van a tener el mismo concepto de la calidad de educación que reciban los alumnos en estas modalidades, pues me parece que estamos enfrentando ahorita un cambio radical. O sea, hace un año, sin duda, nadie hubiera pensado en tener nuestro trabajo desde casa. O sea, siempre era lo mismo, pensar que alguien trabajando desde casa igual no iba a tener la misma calidad en su trabajo. Y ahorita todos lo hemos comprobado que sí se puede hacer en la mayoría de los casos. Y creo que la actitud de la sociedad en general está cambiando en el mismo sentido, que pronto no va a haber diferencia. O sea, realmente si tomaste la clase de una forma o de otra forma, con tal de que la hayas tomado con ciertos requisitos de calidad y tú hayas hecho lo que te corresponde como alumno, no va a haber ya esas distinciones. Eso es lo que nos ha traído de las cosas buenas o positivas que están saliendo de esta situación. Muchas gracias, doctora Galindo. Sí, digo, es muy interesante que nos recuerda que cada modalidad tiene sus ventajas y sus desventajas y funciona para personas con necesidades particulares, ¿no? Uh-huh. Los que quieren asistir al campus, los que pueden y quieren, y quienes por responsabilidades sociales, familiares, laborales, prefieren no ir. Entonces, no, cada modalidad también tiene sus usuarios particulares, ¿no? Uh-huh. Bueno, doy la palabra al doctor Sánchez Mendiola para contestar la pregunta del doctor Escamilla. Bueno, ya fue respondida. No se cree. Él es, yo diría que cuando nos decimos si llegó para quedarse, yo primero me preguntaría, pues es que nunca se fue. O sea, la educación en línea a distancia, como modalidades, han estado desde hace mucho tiempo y por una serie de factores estaban así como la cenicienta, así medio
en algún lugar, ¿no? Y algunas de las observaciones que hicieron ahorita, si yo dijera, me dejo que me opere el tumor cerebral un neurocirujano que solamente hizo la especialidad en línea, pues ahorita diría que no. Depende mucho de los campos del conocimiento, depende de las metas exactas de cada carrera, ¿no? Y ahorita hablando de educación superior nada más, ¿no? Sí, porque por ejemplo el kinder hacerlo virtual sí está alucinante nada más de pensar en eso, ¿no? Pero regresando al punto, yo hice la maestría en educación en profesiones de la salud en Estados Unidos en el año 2003. Fue totalmente a distancia, asincrónica. Yo era jefe de terapia intensiva de niños de un hospital grande. Fue mi única opción, pero fue fantástica la experiencia. Y una de las respuestas que tengo siempre, hay mucha crítica a esto, a veces tras bambalinas, a veces explícita, a la educación en línea, obviamente nada es perfecto. Pero cuando les preguntas, bueno, ¿lo has vivido? Es que si no lo has vivido, o a lo mejor te tocó vivir una experiencia de educación a distancia o en línea inapropiada, si uno no lo vive y pone lo mejor de uno para tratar de gozar, disfrutar y sacarle jugo a la experiencia, es muy difícil, es decir, es muy fácil criticar, pero es muy difícil internalizar el concepto, ¿no? Y ahí tengo el diploma en casa de ustedes, donde dice la maestría, Universidad de Illinois en Chicago, en ningún lado dice que es a distancia, en ningún lado. Para la universidad, en términos de reconocimiento, el documento que se me dio fue el mismo que se les da a los que lo hacían cara a cara, ¿no? Entonces, esto me trae esta premisa también, que yo creo que la principal lección de la pandemia es cuestionarnos todas nuestras premisas, ¿no? Desde lo que implica regresar. Tal vez la premisa principal a cuestionar es esta premisa que siempre permea todo lo que hacemos, de que lo que se enseña se aprende. Esa premisa totalmente demostrado que es falsa y lo visualizamos y lo vivimos y lo externalizamos como que fuera una correlación perfecta de uno a uno y ni en los estudios originales de Bloom, es decir, nadie tiene un tutor individual de todo el conocimiento, ¿no? Entonces, yo aquí lo que metería es una de las cosas que tenemos que rescatar, es decir, la educación como un todo y tratar de darle el justo lugar y a los docentes también, es meter la evaluación en el proceso. Si no hacemos evaluación de lo que estamos viviendo ahorita, de los impactos de las acciones, actividades, tareas que estamos haciendo y nos gana la urgencia, que ahorita ya llevamos medio año de urgencia, entonces ya para pensar en el corto plazo, pues ya se pasó el corto plazo. Entonces, la propuesta sería pues retomar todo esto e insertar a la evaluación como un componente importante de todo el proceso, ¿no? Que en línea tiene también sus particularidades. Pati, si me permites agregar algo muy breve. Nada sí, más. Claro que sí, adelante, Pepe. No, me hacía reflexionar ahorita, Melchor, porque primero, creo que damos la educación presencial como buena porque es presencial y en realidad sabemos que hay de educación presencial a educación presencial. Hay de un curso de posgrado a un curso de educación continua que te cuenta pues, las horas en las que estás sentado, ¿verdad? Y no necesariamente hay una evaluación. Hay muchos tipos de educación presencial. Hay universidades de muy alto prestigio, hay universidades pues, de medio pelo y no muy buenas. Y lo mismo ocurre en educación a distancia. O sea, hay muchos tipos de educación a distancia. Pues también no se puede hablar en la generalidad, ¿no? Creo que también tenemos que hablar en lo particular. Y quiero hacer notar ahorita lo que decías del neurocirujano online, pues yo tampoco me operaría, la verdad. Pero creo que las profesiones médicas tienen mucho énfasis en la evaluación de las competencias porque hay vidas humanas de por medio y muy pocas otras áreas del conocimiento en las universidades profundizan tanto en esa parte de la evaluación de los aprendizajes. Nos quedamos en aprendizajes más teóricos o más repetitivos, ¿verdad? Que verdaderamente evaluar las evidencias de que la persona tiene la competencia para realizar una tarea. Y eso es un tema, creo, muy interesante también para explorar, tanto en presencial como en la distancia, en términos de evaluación. Muy, muy cierto, doctor Escamilla. Hay preguntas que aplican a todas las modalidades. Y voy a dar ahorita la palabra a la doctora Diana Galindo para que nos le haga su pregunta a otro de los panelistas. Y díganos a quién, y le pediría al panelista que la conteste en un minuto, por favor, adelante. Pues igual la dejaría abierta y en realidad no es mi pregunta, sino estoy retomando lo que mencionaba Jacobo hace un minuto que me pareció sumamente interesante, de
¿A qué estamos dispuestos las universidades a dejar? Y quizás no es a qué estamos dispuestos, sino qué tendríamos que dejar después de esta experiencia que hemos vivido. Y pues la dejo abierta para cualquiera de los panelistas o el mismo Jacobo, que ya seguramente la ha pensado. Sí, queridos panelistas, ¿qué opinan? ¿Qué estaríamos dispuestos a dejar? En un minuto, díganos desde sus instituciones. ¿O tendríamos que dejar? Bueno, un outlier. Perdón, adelante. Primero el doctor Gómez y luego el doctor Escamilla. Bueno, no, perdón. Un minuto. Las resistencias que quedaron sin legitimidad. Tenemos que dejar de lado estas cuestiones donde siempre hay que esperar verticalmente los elementos para enfrentarnos a ello. Esos son los puntos que tenemos. Platicábamos offline con Patti hace unos días y le decía, tengo docentes que se dieron cuenta que en su casa tenían peor conectividad que en la institución. Y era uno de los puntos críticos siempre, es que no tenemos las condiciones. No, es que debemos dejar de lado el plano de esperar que todos los elementos sean verticales, porque estamos en un escenario donde hoy ha quedado, creo que claro, una de las grandes conclusiones es este plano de colaboración y de horizontalidad del trabajo educativo requiere la activación y la participación. Entonces, yo creo que uno de los puntos clave para dejar de lado es estas resistencias y empezar a pensar que la institución debe darnos todo esto. Creo que es uno de los puntos. Hay muchos otros, pero seguramente podemos discutirlos en otro momento. Gracias, doctor Gómez. Doctor Escamilla, adelante. Gracias. No, yo iba a comentar algo que tiene que ver con los viajes. Leí un artículo que todos los viajes de investigadores en las universidades del mundo equivalen a la mitad de la huella de carbono de todo el Reino Unido, 50% de la huella de carbono. Entonces creo que algo que posiblemente deberíamos de buscar a renunciar, tal vez no es a todos, pero a un porcentaje importante de los viajes, reducir gastos y reducir la huella de carbono. Sí, pues qué difícil es desprenderse de las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Yo lo que diría es que dejáramos atrás la soberbia, porque los académicos tendemos a ser muy soberbios. Y no es por generalizar, pero ayer estábamos en otro panel donde hablé de la onfalosquepsis, ¿no? Onfalosquepsis, que es la contemplación del propio ombligo, que se puede utilizar en términos de yoga y de algunas cuestiones místicas de reflexión, pero que al final del día es estarse viendo nada más lo mismo, y somos muy, sobre todo cuando te subespecializas y te dedicas a una línea de investigación, le das vueltas y le das vueltas y le das vueltas, pero la apertura de levantar la vista hacia afuera, eso nos ha faltado yo. Entonces, y perdón la palabra soberbia, se oyó muy fuerte, déjenme usar un término más elegante, la nostalgitis imperfecta profunda, en la cual pensamos que todo lo anterior fue bueno y que no hay nada, que los que están llegando ahorita son unos millennials que no entienden las exigencias del trabajo. Caray, ellos son los que les está tocando vivir esto, los están entrando ahorita a la universidad. Pongámonos en los zapatos de ellos y ellas, de lo que están viviendo, de llegar a la UNAM y que se les dé una recepción virtual, ¿no? Y esa parte que hubo algunas de las preguntas que comentaban de la socialización, pues es una parte que está afectando a todo el planeta y que todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero el impacto en términos de depresión, de la cuestión socioafectiva está siendo devastador, ¿no? Reflexiones sobre cómo está cada una de nuestras familias sobrellevando esto y la resiliencia que hemos tenido que acumular en estos meses y los que faltan. Ahí le dejo. Yo quisiera agregar ahí nada más, retomando lo que han dicho, lo que yo quisiera y me parece indispensable que dejemos y que sé que además es un sueño, por lo menos en este momento, pero es la actitud de rechazo al cambio que existe muchas veces por parte de los académicos y en las universidades. Creo que los que estamos en centros de formación docente, o sea, cualquier cosa nueva que se plantea es inmediatamente un rechazo. ¿Pero por qué cambiar? ¿Pero esto no va a servir? Y
Ahora, pues esta experiencia a todos nos ha forzado a cambiar de un día para otro y nos hemos dado cuenta que lo podemos hacer. Entonces, eso es lo que yo quisiera que dejáramos atrás. Ese rechazo al cambio tan marcado, yo digo, todos los seres humanos lo tenemos, pero tan marcado en las universidades en general. Muchas gracias, doctora Galindo. Sí, creo que una de las lecciones que nos deja la pandemia es que la innovación ya es como la nueva normalidad, ¿no? Tenemos que estarnos transformando porque pues el mundo ya no es estático, ¿no? Nos ha demostrado que muchas de las cosas que dábamos por sentado ya no son así, ¿no? Entonces le falta una pregunta al doctor Jacobo. Adelante, doctor Jacobo. Gracias. La pregunta es muy, muy concreta para los panelistas y también para la audiencia en términos del papel que juegan en sus instituciones. ¿Cuáles son los pasos generados desde las instituciones, cada una de sus instituciones, para la formación docente en el uso pedagógico de las tecnologías digitales, desde su potencial y sus limitantes? Para el desarrollo de modalidades formativas virtuales, ¿sí? O sea, el foco está en cuáles son los pasos hacia la formación pedagógica del uso de las tecnologías. Esa es la pregunta. Uy, doctor, nos hace una pregunta que sería tema de todo un seminario. ¿Quién la quiere contestar en un minutito para que pasemos a las preguntas de nuestra audiencia? Pues a mí sí me gustaría retomar lo que comentaba yo hace unos minutos. Creo, en primer lugar, por ejemplo, hablo de mi propio caso. Tenemos un área de tecnologías de la educación y un área de actualización y formación docente. Esto ya no es concebible. O sea, ya están totalmente entrelazadas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es enmarcarlo dentro de un modelo y lo que decía yo de las tres patitas del banco. O sea, primero una formación de tipo más formal, pero tiene que estar siempre acompañada de práctica y de acompañamiento. Valga, perdón por la redundancia. Muy bien, muchas gracias, doctora Galindo. Y esto, pasamos a las preguntas de nuestra audiencia y me lleva a, esta pregunta me lleva directamente a una de ellas. Nos preguntan si como parte de la RIE existe un programa de capacitación y actualización docente hacia profesores que no dependan de una sola institución, ¿no? ¿Tenemos algo? ¿Se está pensando en la RIE algo de esta naturaleza? ¿Quién quiere contestar esto? Bueno, siempre hemos estado pensando en muchas cosas, ¿no? En términos, y uno de los retos gigantescos es lograr la colaboración en los hechos, ¿no? Yo, una de las cosas que comentábamos en el panel de ayer era, caray, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Yo lo que he vivido en estos meses es que estamos tan, no rebasados, pero sí abrumados en cierto sentido con el trabajo intrainstitucional, que las colaboraciones ahorita dices, déjame poner la casa en orden y vamos viendo después, ¿no? Pero yo creo que ahora que esto pinta que va a ser permanente o cuasi permanente, se ha llegado el momento de plantear esto, ¿no? Entonces, yo propondría ahorita que estamos los integrantes de la red, lo teníamos en el plan, ¿no? Elaborar cosas en común, que hemos hecho la web app, los libros, participar en el Congreso de Innovación Educativa, desarrollar, probablemente podríamos hacer un MOOC de formación docente que fuera multiinstitucional y yo lo dejaría en términos de propuesta. Porque para responder a la pregunta directa, no tenemos ahorita un programa disponible interinstitucional de formación docente. Uh-huh. Claro, gracias doctor Sánchez Mendiola. Digo, lo que tenemos es que en el sitio de la RIE, RIE360.mx, juntamos los recursos que todas las instituciones implementaron para su formación docente. Entonces, están disponibles para los docentes de cualquier institución, pero sí, efectivamente, entonces no hay un esfuerzo institucional. Me gustaría, entonces, otra de las preguntas tiene que ver con el compromiso de los estudiantes hacia la autogestión y hacia el autoaprendizaje en los tiempos de confinamiento, ¿no? Nos preguntan si se han medido en sus instituciones
este compromiso de los estudiantes. Yo lo vincularía con otra de las inquietudes en cuanto a la deserción o reprobación, el impacto de este movimiento hacia la enseñanza remota de emergencia en deserción o reprobación, ¿no? ¿Quién nos quiere contestar, dar alguna opinión de estas inquietudes? Es una pregunta compleja y difícil, ¿verdad? Bueno, tomo la posta. En el instituto se han realizado ejercicios locales de las unidades académicas, pero también un poquito más globales con respecto a investigaciones que se han desarrollado desde diferentes sectores del instituto. Se han obtenido algunas evidencias sobre cuáles son las características en términos de autogestión, de regulación, de autoaprendizaje, ya desde hace un tiempo, y bueno, siempre han marcado estos factores que juegan en torno a la percepción sobre los recursos, sobre el propio acompañamiento, sobre la formación, y bueno, ese tipo de cuestiones se tiene alguna evidencia. Creo, y me sumo a los comentarios de este panel, es momento de ya llevar esos resultados a un plano de que permita tomarse decisiones con respecto a qué podemos hacer. La pregunta realmente tiene diferentes, digamos, diferentes miradas. ¿Por qué? Porque tenemos tanto las miradas, digamos, que escépticas, que dicen que el estudiante hoy, por estas características del multitask, de la velocidad en la que navegan en los diferentes espacios, ya no es capaz de generar esa parte de la gestión autónoma, de la formación autónoma. Y hay otras voces que dicen, el problema está en que tampoco se les desafía intelectualmente. Entonces, cuando las actividades se sustentan en un desafío intelectual, se nota una mejor participación, se nota una activación en términos de buscar respuesta. Si el estudiante ve vinculación con su proximidad, si el estudiante encuentra también esta relación dialógica de la que hablaba, que va más allá de construir una comunicación, sino de entender cómo está percibiendo y sintiendo el proceso formativo, capaz que ahí se tienen algunas evidencias desde la literatura de que este podría ser el camino. Me parece que esa sería una de las evidencias que hemos podido observar desde el instituto, pero creo que aplica para la discusión educativa. Claro. Claro, claro. Digo, no, porque hablamos cuando está planteada la pregunta de qué pasa con el compromiso de los estudiantes, pero como nos dice bien doctor Gómez, ese compromiso también surge de lo que planteamos nosotros, los docentes y la institución, ¿no? ¿A qué les estamos invitando a comprometerse, ¿no? Y es una reflexión muy interesante porque cuando los teníamos en el aula, pues estaban ahí, estaban sentados y los veíamos. Y como reconoció creo que el doctor Escamilla y también el doctor Sánchez Mendiola, asumíamos que por estar ahí sentados estaban aprendiendo, pero no sabíamos necesariamente qué tan comprometidos estaban escuchando realmente lo que el docente les estaba diciendo o era simplemente estar cumpliendo con el hecho de estar sentados en el aula, ¿no? Entonces, ahora es como muy evidente que solo a través de la actividad, de lo que ellos hagan en sus casas, con los recursos que tienen, es como lograrán los, digamos, los aprendizajes, ¿no? Y aprovecho esto para pasar a la siguiente pregunta en cuanto a cómo compensar la ausencia de contacto presencial, ¿no? Así está planteada la pregunta de nuestro público, articulando recursos tecnológicos, desarrollando habilidades a distancia, considerando las debilidades, sobre todo las debilidades del entorno en el que están los estudiantes. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Adelante, doctora Galindo y luego doctor Sánchez Mendiola. Gracias. Ha sido difícil, justamente es de lo que hemos estado hablando. El semestre pasado hubo mucha improvisación. En este momento ya debe de dejar de haberlo. Y
Creo que lo que pasa es que tenemos que cambiar un poco el esquema en la que concebimos nuestras clases, los propios docentes. Cuando organizamos una clase, siempre pensamos nada más en un antes, durante y después. O sea, ¿qué les voy a dejar de lectura previa a la clase? ¿Qué vamos a hacer en la clase? ¿Qué les voy a exponer? Si estamos hablando de una clase más expositiva, tradicional. Y después, ¿cómo los voy a evaluar? Ahorita creo que tenemos que cambiar este marco de referencia para pensar en un mix, como en un cóctel de cómo vamos a, o sea, qué porcentaje y en qué momentos tiene que haber la participación del docente, pero en qué momentos también tenemos que subdividir en grupos de trabajo y en qué momentos tenemos que hacer también que los alumnos sean los que expongan dentro de la clase. Por otra parte, al contrario, yo creo que hoy más que nunca las nuevas tecnologías, todas estas herramientas, apps maravillosos que han surgido, permiten muchísima interacción entre los alumnos y hacia el maestro, involucramiento, pero es aprender a usarlas bien, porque también vemos que los alumnos se están quejando de que me meten de todo, o sea, quieren usar Kahoot para todos los maestros, quieren usar 10 cosas diferentes que a lo mejor no manejan, ya no siguen mareados con tantas actividades, entonces lograr el mix perfecto de lo que vamos a hacer como docente, pero lograr este involucramiento y participación de los alumnos con todas estas herramientas maravillosas que existen hoy en día, hasta en algo tan sencillo como Zoom, que podemos subdividirlos en grupos, ponerlos a trabajar, estar entrando a cada uno de sus grupos para ver qué están haciendo y lograr una colaboración. Muchas gracias, doctora Galindo. Y para cerrar, doctor Sánchez Mendiola. Sí, pues... yo nada más pediría que recuerden antes de la pandemia cuando íbamos a un restaurante, se ve tan lejano, ¿verdad? Lo digo, un restaurante, y veía la socialización que ocurría en las mesas de al lado. Todo el mundo estaba metido en sus dispositivos. Y ahora resulta que cómo extrañamos esa cercanía física. Yo aquí lo que comentaría sería cuestionar la premisa de la presencialidad misma, ¿no? Cada vez me queda más gorda la palabra presencial porque implica que en línea no puede haber presencia. Y uno de los modelos más usados, el de Garrison de Canadá, que habla de presencia cognitiva, pedagógica y socioafectiva, pues pone en el escenario, y de eso hay muchísima evidencia publicada, de que en línea se puede lograr una presencialidad que a veces es más profunda y duradera que en la cara a cara o física. Entonces, yo creo que vivimos en un mundo en el que cada vez estos límites están más borrados y lo que sí es importante, y regresando a este prejuicio que tenemos de que la tecnología elimine el humanismo, la tecnología puede servir para aumentar el humanismo en la experiencia educativa, ¿no? Y ahí le dejaría. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Escamilla. Adelante, adelante. Es una frase que no es mía, creo que lo dijo alguien de Stanford, es la distancia física no equivale a la distancia social, no necesariamente. Entonces, hay una diferencia... Hay que hacer la diferencia entre distancia física y distancia social. Sí, lo que pasa es que decimos educación no presencial. Entonces ya el ponerle el no antes de presencial implica que todo lo que hacemos a distancia o en línea no hay presencia. Estas cuestiones tan contundentes, tenemos que ir madurando el lenguaje para poder comunicarlas mejor. Ahí le digo. Sí, creo que es un excelente momento para cerrar nuestro panel con la idea de que al hablar de modalidades tenemos no solo que repensar estas, sino que hay muchos otros conceptos sobre los cuales tenemos que reflexionar, ¿no? Este concepto de presencia, el concepto de la organización de nuestras universidades, lo que implicaría dejar para pasar a nuevas formas, a nuevas modalidades, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a dejar, qué no? ¿Y cómo vamos, sobre todo, a atender las necesidades de nuestros estudiantes para lograr formar a los profesionistas, esos que los empleadores estén encantados de reclutar, que resuelvan los problemas sociales de nuestro país? Y bueno, con esto cerramos este panel. Agradezco mucho a quienes nos siguieron por el canal de YouTube. Les invito a participar al siguiente seminario web de la RIE, que será realizado el 29 de octubre y tratará sobre las condiciones de los estudiantes universitarios para la formación integral.
los retos para abordar las nuevas exclusiones. Agradezco muchísimo la participación también a nuestros panelistas y les deseo muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Chao. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.